¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, hemos cogido algunas de las preguntas que me dejasteis tanto en Instagram, en mi cuenta de Patri Jordán. También me podéis seguir en gymvirtual.com y también podéis seguir a Carlos, que ya también tiene... Gracias, también... eres Carlos Galé. Sí, pero ya si me seguís, siempre lo etiqueto, o sea que es fácil encontrarlo. Es fácil, es fácil. Que iba a decir, he seleccionado algunas preguntas, Carlos, ha seleccionado muchas preguntas en YouTube y yo en Instagram, así que... Vamos a empezar. Vamos. Allá vamos. Son preguntas no sensuales, ¿vale? No sensuales. Porque ya os conozco, ¿por dónde vais? Yo quería saber si sois celosillos. ¿Respondo yo o respondes tú? Responde tú y responde después. Patri, sí. Yo, menos que ella. Yo creo que no. ¿Esta es la respuesta? ¿Cómo que no? Soy bastante, pero bastante un poco por debajo a de ver, ella. Es un celoso correcto, correcto. O sea, nada, enfermizo. No, enfermo. En ninguno de los dos casos, y yo creo que yo soy un poco, solo un poco celosa, sí. Y él un poco más que yo. Un poco más que yo, sí. ¿Cuándo se piensan casar? Esto se lo voy a preguntar a Carlos. ¿Casar? Carlos, ¿cuándo nos vamos a casar? Cuando tú quieras. O sea, está esperando que yo se lo pida. No, pero tiene la verdad, ¿por qué no nos hemos casado? Porque no, bueno... ¿Sí? Porque no hemos encontrado el momento, ni el lugar, ni la hora. Pero eso es muy fácil. Coges una hora, un momento y un día y te casas. Mira que te pido matrimonio aquí delante, ¿eh? Va, siguiente. Venga, siguiente. Pero ¿cómo te imaginas tú tu boda? ¿Cómo imagino yo mi boda? Pues muy bonita contigo. ¿Pero cómo? Con tú y yo solos. ¿Dónde? En la playa. En la montaña. Nos casaremos en un viaje. ¿O en viaje? En un viaje. ¿Un viaje sorpresa? En un viaje sorpresa. Vale, que sea bonito el sitio, ¿eh? ¿Quién de los dos es mayor? Yo. Un poco mayor que él. Un poquito mayor. Nunca se ha notado. Nunca se ha notado. Es que nos vamos muy bien. ¿Quién de los dos es más celoso? Ese ya lo hemos hecho. ¿Han estado en alguna crisis de pareja a punto de romper? Sí. Está seguro que os va a gustar, ¿sí que? Que sí. Hemos tenido varias crisis. Hemos tenido crisis. Hemos tenido crisis. Varias crisis de pareja. Yo creo que como todo el mundo... Con tantos años. Y más cuando pasas tanto tiempo juntos. Exacto. ¿Cuándo fue su primera noche de amor? ¿Fue romántica? Hombre, evidentemente fue romántica. No fue un aquí te pillo, aquí te mato. ¿Cómo que no? Seguro que no. Mira, no me acuerdo. No me acuerdo exactamente de la noche, pero seguro que fue con una cama arriba y una cama abajo. No, no. En mi habitación. No, pues te confundes. ¿Por qué? Porque esa no fue la primera noche romántica. Ah, ¿no? ¿Cuál fue? Pues esta fue la segunda noche romántica. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue? ¿Cómo dices cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Pues la primera, ¿cuál fue? Pues fue la primera. En la cama de arriba. Da igual, dejámosla ahí, porque estamos entrando en un terreno muy turbio. Vamos a hacer otra. Estas preguntas a mí. ¿Quién tiene mejores mañanas? Vale, luego vamos a hablar de quién tiene mejor noche. Yo, por la noche, cuando me voy a dormir, como digo a él, estoy de reposo. O sea, estoy de recogida. Le digo siempre esta frase en el sentido de que cuando voy a dormir, necesito dormir. No quiere que diga nada. Descansar. Pero, sí. Sobre todo cuando él viene más tarde a dormir. Sí, exacto. Luego ya, vamos, entra en la cama. No, porque yo ya llevo un rato durmiendo. Modo sigilo. Porque yo ya llevo un rato durmiendo, entonces me despierto muy fácil. Estás muerto. No. Te haces haikiri para que te calles. Yo por la noche. Y él por la mañana. Pues dejamos acabar y después acaba. Hemos dicho esto que es yo... Largo, Y él por la mañana no habla. ¿No hablo? No hablo. Exacto. ¿Por qué? Es mudo. Porque por la noche no has querido hablar conmigo, por la mañana no hablo tampoco. ¿Cuál ha sido la escena más vergonzosa que han pasado juntos? Cuando se te rompió el bañador. Sí, esa es una. ¿Sabes quién me pasó? Mira. Tenía un bañador... Amarillo. Muy chulo. ¿Vale? Era favorito. Sí, pero era de una tela muy suave. Una era tela muy finito. Nunca vista. Nunca, era única y exclusiva. Espectacular. Era espectacular. Fuimos a las rocas, me resbalé, me caí, me pegué un buen arañazo en el trasero, no voy a decir culo. Se rompió. Y se me rompió el bañador. Y entonces enseñaba iba el culete. Con el culo al aire. Entonces yo tenía que ir pegadito a él. Hasta llegar a la entonces, toalla. Entonces me tuve que hacer de escudo ella hasta llegar a la toalla y luego nada, tuve que poner un tejano e irme a comprar otro bañador.
Wow. Eso fue lo más vergonzoso. Y ahora sí voy a explicar la mía. Hombre, a ver, ahora explicado así no hace gracia, pero os digo yo que si lo veis en vivo, eso era, vamos... Un espectáculo. Un espectáculo. ¡Un espectáculo! Carlos, enseñando el culo. ¿Era un espectáculo? Era un espectáculo. ¿Era un espectáculo? A ver, a ver si voy a explicar la mía. Estaba en un yo hacía espectáculos en los hoteles. Había espectáculos por la noche en los hoteles, porque era animadora turística. Qué guay. Y cada noche ya bailábamos diferentes canciones. Entonces íbamos con unas faldas que se ataban a un lado, muy, muy cortitas, y mientras estábamos con el baile, pues nada, muy cortas, ¿eh? Mientras estábamos en el baile, bomba, na, 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 y había pues, toda la gente mirándote a las 2 de la noche, pues se cayó la falda mientras estaba bailando y me quedé en braguitas. Y claro, o podía recoger la falda, que no era tan fácil de atarla, o seguir bailando en bragas, total, que seguí bailando en bragas. Vale, tú, Patrick Jordan, en el podio, magias de gogó, ¿no? Sí. Vale, ahora os voy a decir una cosa, una de estas dos historias es mentira. ¿Cuál creéis que es mentira? Una de las dos historias es mentira, ¿vale? Os lo diremos en el próximo vídeo. Vale, os voy a decir una cosa. Una de estas dos historias es mentira. Es mentira. La falda. No, 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 no digas. O el espectáculo. Dejadnos en los comentarios. ¿Carlos es un mentiroso o Patri es una mentirosa? ¿Vale? Lo podéis dejar en los comentarios y en el próximo vídeo os lo diré. ¿Mentirosa Patri o mentiroso Carlos? Venga, va. Y vas a hacer tú una. Yo de las que me dejasteis en Instagram, vamos a escoger alguna. Creo que estaba en esta foto. Espectáculo. Espectáculo. A ver. Bueno. Que yo no las tengo preparadas. Que llega la Navidad. La última. Que esto es muy largo ya, ¿eh? Es que esta es un rico. Hay que hacer la comida. Voy a hacer mis fideos. Claro, tiene dos o tres comidas, ya os lo he dicho, y siempre hace las mismas. ¿Quién es el que se tira más peos de los dos? Ya sabía. Vale, vale, vale. Esta la vamos a hacer muy fácil. Muy fácil. El que se tira más. Iba a decir, lo vamos a preguntar a Claudia. Ah, pues vamos a preguntar a Claudia. Pero luego hay segunda pregunta ahí, ¿eh? Hay segunda pregunta, ¿eh? No sé si me lo va a coger. Llama a tu madre, que también lo sabe. No me lo coge. Vamos a llamar a mi madre, que a ver si me lo coge. ¡Mamá! Dime. Mamá, ¿quién se tira más peos, Carlos o yo? Ah, yo creo que Carlos. sin ninguna duda. Ah, ahora sí, ahora creo algo sin ninguna duda. Pero a ver, pero una cosa es que suenen. Luego, ¿quién se tira más? No, no, no. Se aprecian muchos más por tu parte. Bueno, es una cosa personal. No, sí, personal, pero lo comparto entre todos. Vamos a despedirnos ya de aquí. Podéis seguir dejando preguntas y nosotros os iremos contestando en próximos vídeos que sean originales. Que sean originales, diferentes. También podéis decir qué vídeos queréis que subamos en el canal. Os mandamos muchos besos y nos vemos tomorrow. El próximo vídeo. Chao. Os como.